la cruz. No, besito. Soy como Rosy. Un clérigo viviente. Soy como un clérigo con ananá. Todo, mira, esa, pomelo, vamos. Banana, todo. Bueno, sí. Sí, manda fruta. Manda. ¿Qué totó? Manda fruta. Estás con el totó pleno, mami. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ¡feliz cumple! Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, vamos por adelante. ¿Vos me habías llamado para algo? ¿Ibas a presentar algo, alguna notita? Porque había una nota prevista. ¿Que quedó pendiente de la semana pasada? Claro, que va a ir a la semana por que eso, viene. No, la semana pasada quedó una nota porque yo fui al Teatro Gran Rex a ver a Banda 21 y no vi la nota de la semana pasada y realmente hicimos el otro día. Chicos, los que estábamos en la puerta pidiendo por favor que pasen la nota, éramos todos nosotros. Bueno, los fanáticos. Pasaré la semana que viene. O sea, en la rutina decía nota de Banda 21, pero era toda una excusa. ¿Ah, no va? No. ¿Sabes por qué? Ah, metí la pata, entonces me acabo de meter la pata mal. No, no, no. Un besito a toda la banda 21, entonces. Te los queremos. Sí, los queremos. Igual la vi ayer en la nota. ¡Te preparamos una fiesta sorpresa, Marcela! Tengo miedo, tengo miedo. Te juro, no, te juro que con vos... ¿Vos? Espera, ¿quién fue él o la ideóloga de... ¿Sos vos? Todo estuvo a cargo mío y a cargo de Pablo. Mira, lo que nos gastamos en esta fiesta. Sí. No, nos jugamos todo el aguinaldo hace 4 o 5 años aproximadamente. Dijimos, veo que todos están mirando, me pongo un poco nervioso. Michael, ¿cómo estás? No, ¿todo bien, Michael? Bienvenido. Escúchame, no, digo, los veo a todos que me están mirando. Tengo como, si aparte vos a la capitana del equipo, me da un... No, mi amor, ¿no? Nos gastamos. La momia no, ¿no? No, quédate. No, por si no te salí por las dudas. Bueno, dijimos, Marcela cumple 40, pero es como una quinceañera. Por supuesto. Dijimos, vamos a hacer... Los 40 de ahora son los 20 de antes. Exactamente. Los nuevos 20. Pero bueno, tenemos que utilizar los tiempos de la televisión. Dale, o sea, metámosle. Metemos una fiesta gigante dentro de un espacio reducido por el tema del minuto a minuto y esas cosas. ¿Viste? Dale. Entonces tenemos que acelerar algunos tiempos. Perfecto, Marcela. Dale. Bueno, yo me adecuo. Sí, vos sabés, tengo el catálogo de la fiesta. Sí. Acá, viste, como... ¿Eh? Es la wedding planner, ella. Claro, todos los ítems a cumplir, ¿viste? Para que no quede ningún detalle afuera. Yo no sé absolutamente nada, le no, cuento a la obvio. Gente que no estoy enterada de nada. Primero, ¿qué tiene una fiesta? Una cumpleañera. Claro. La cumpleañera tiene que estar bien vestida. Sí. Así que, adelante el vestido que le hemos comprado a Marcela Baños. Muy lindo. Un vestido ponente atrás. ¿Te gusta? No. Cuidado, sabes, que no se vea nada. Ahí directo está. Traído de Italia. No sabes lo que fue. Paul, lo compraste vos. Él lo compró. Lo compró está en bien, Italia. No sé si en la calle Italia o en el país Italia, pero mirá. ¡Ay, qué! ¡Pintado! ¡Pintado! Tendencia. Justo. Es tu talle. ¿Ves que sos de 40? Te convertiste. Sí, mira. Ahora yo soy más grande que vos. Ahora es así. ¿Ves? Mirá, qué hermoso. Es que igual te digo, el talle, la pegaron. ¡Va! Mirá. ¡Ay! ¿Mami? No. Divino. Bueno, ya está. Ahora doy 40, ahora doy 40. Estás hermosa. Bueno, ¿y qué hay en todo cumpleaños cuando cumplís 15? ¿Viste que te llevan a qué? A sacarte fotos. ¿Sacarse fotos? ¿A dónde? A Palermo. A Palermo. Claro. Adelante, nos vamos a ir hasta Palermo. Chicos, por favor, adelante. Y te traje el fotógrafo. Que no sabe lo que es. Para vamos a armar los trazos despacito. Primero. No, me muero. ¡No! Mirá lo que son. Las flores de Palermo. Olvídate. Tenemos Palermo acá. Ahí está. Sí. A ver, chicos, por favor. No, llegó la primavera. Ahí está. Adelante. Bueno. Se acabaron. Bueno, y te traje... Vos, espera, la cámara, ahí está, el fotógrafo Marcelo. Marcelo también se llama, chicos. No, parecido. No, Giuseppe ya me la comí. ¿Cómo? Típicas de cumpleaños, Marte. ¿Eh? Una fotografía. Pensá que esto va a quedar... A ver. Inmortalidad, ¿eh? Vamos, ¿eh? Hacé pose, Marte. A ver, Marcela. Ahí está, claro. A ver, Marcela. Más sexy, Marcela, más sexy. Sex,
muchacha. Ahí está Marcella. No, atrás la Marcella. Asoma, ahí está. Qué bonito. Ahí está. Molto bene. Ahora párate en el medio, párate. Ahí está perfecto. Bien, ahí está. Qué está buena. Perfecto. Un poquito. Tienen un olor raro, ¿no? Vamos para vivo. Volvamos para vuestro lado. Listo, ya está. Están las fotos. Bueno. Hacerle caso al fotógrafo. No sabes lo que nos costó traerlo a este. De Francia, menos que es el francés. Hemos venido de Italia. Este, trajimos todo de Italia, ¿viste? Hemos traído todo de Italia. Dios mío. A ver, bueno. Bueno, ya está, sí, por ¿listo, favor. ¿Listo, ya está? Listo. Bueno, esto bien. Pablo, por favor, te lo pido. Y no, se va a quedar ahí, olvídate. Si vos también le haces el número, se queda ahí. Bueno, chicos, le llevamos el trasto, por favor. ¿Lo dejamos acá? ¿Me quedo acá? Bueno, venite para adelante. Bueno, porque bueno, ya tenemos las fotos, ¿sí? Sí. No, estamos reduciendo todo, ¿no? Sí. Bueno, y por supuesto, la fiesta. La fiesta, llega la fiesta. Llega la gran fiesta. ¿Invitaste vos? Vamos, quiero saber, por la duda. En este momento creo que ni vos te lo vas a imaginar. En un esfuerzo de producción en vivo. Sí. Realmente tengo logrado. Miedo, no, tengo miedo. Logrado. A ver. Por Pablo y por mí. Sí. Pagamos los pasajes en avión. ¿Cómo? Ay, ¿de verdad? ¿A dónde me voy? ¿De dónde viene la familia? De España. De España. Ajá. De España. De España. Y hay mucha gente que hace muchos años que no ves de España. Por eso, señoras y señores, en el cumpleaños llega el tío Paco. Adelante la tía Elsa de España. Bienvenido, bienvenido. Son los tíos, Marce. ¿Eh? Por ahí no te acordás de ellos, pero vos eras muy chiquita. Pero que así los reconoce la gente también. Ahí está, ahí está. No, la tía. Vos sos el tío Paco. Yo soy el Paco, el tío Paco, sí. ¿Ah? Él es de la familia Gerlo, que era de antiguo. ¿De menos. Paco? Yo soy Elsa. Elsa por acá. Nuestra casa cuando eras niña, a nuestra casa, allá en Barcelona. Habla, papá. Habla como español. Español. Bueno, sáquese lo que tiene corbata, la boca, Marcella. Ya me aclaro. Se la pidió de maldito peque la corbata, escúchame. Yo estoy como en una... No tengo claro en este momento de los peces de la familia, pero si ustedes dicen que somos familia, los ojos somos iguales. Sí, es verdad, tenés razón. La saquita no tanto. Un aire tiene la tía, sí, es verdad. Es verdad. A él me tengo, pero... Él viene de Carmela. De Carmela. La misma Carmela de Marcelo Agüero. No. Escúchame, que le mandamos un beso grande, cumplió años también. Un beso a Marcelo Agüero también, que cumple años. Bueno, la tía viene picando de las 11 de la mañana, no sabes. Le vació todo el bar al pelado. El canje, bueno, de que venga la canje con el, acá, con, tía. Con el bar, ¿no? El canje, sí, era con el bar. Bueno, chicos, tengo un calor. Sí. Es bueno el vestido. No, el vestido pegó. Bueno, y ahora el tío, sí, Paco se va. No, quédate acá, Paco. No sabés lo que fue. Hemos trabajado, hemos investigado tu niñez. ¿Qué hicimos? Fuimos a la escuela. Y te trajimos a tus mejores compañeritas y compañeritos. ¡Adelante! ¡Oh! Chicas, ¡qué sorpresa! ¡Mirá vos! Ahí vienen las compañeritas. Ay, y los compañeritos. Gracias, chicas. Gracias, tanto tiempo. Gracias. Los compañeritos. Hubo un cambio con los compañeritos. A ver, vamos a decirle, están a que se la saque, me están diciendo. Sí, bueno, ahí lo tenemos a Juan Rato, que te trajo una sorpresa. Es igual a Juan Rato. ¿Este es un regalo para mí? Sí.
Con la amiga veníamos en el tren desde Punta Lara. Sí. Acordate que nos mudamos allá. Que fuimos al jardín juntas. ¿No claro. te acordás de todo eso? Él era el que jugaba la pelota, se llamaba Francisco. Y este es Arturo. La vida va cambiando, la vida va mutando. Estás emocionada. Ay, qué no. Estás emocionada. En vivo. Y no es para menos. Con este reencuentro, no es para menos. Estás emocionada, Marcela. Ay, no llores. No veo los dientes. Que se saque, que se saque. Te digo que esta es repetidora, ¿eh? Esta sí fue tu compañerita. Repitió. 19 años mínimo repitió la vieja. Pará. Bueno, volvamos al regalo. Acá está. Perdón. Acá está el regalo. Lo único que te pudimos comprar fue la caja. Porque los zapatos no nos alcanzó, teníamos que cargar la sube a nosotros. Después le vamos a pedir 20 pesos para la sube para volver a Punta Lara. Bueno, y tengo que hacerme la ortodoncia. Tengo un problema en los dientes, Marcela. Desde que terminé el colegio no tuve trabajo. Bueno, ¿estás bien de la ortodoncia? Sí, se nota, sí. Estamos, bueno, estás emocionada. Qué tonta que sos, no seas así. Vamos, fuerte. ¡Fuerza, Marcela! ¡Fuerza, Marcela! ¡Fuerza, Marcela! ¡Fuerza, Marcela! ¿Qué está pasando? La vamos a mandar a la cámara. Otra que tiene problemas de todo. La vamos a mandar. Vivo. Es muy fuerte todo esto. Yo no puedo creer. Bueno. Bueno. Bueno, y ahora llega el momento del show. Show internacional en el cumpleaños de Marcela. Adelante el show. Música, maestro. En vivo. Mariachi. Marcela. Esto es bajo presupuesto. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Que nos cumpla, Marcela! ¡Que nos cumpla, feliz! ¡Ay, qué linda torta! Gracias, gracias. Bueno, y ahora me toca tres deseos. Igual para todavía no, todavía no. Bueno, apoyen las chicas, así no se les cae, pobrecita. Ahí, mis amores, gracias. Ahí, ahí está. Qué linda torta. Gracias, mis amores. El show es de bajo presupuesto. La podemos llevar, dice. No tenemos para comer. Ahora te vamos a conseguir. Bueno. Bueno. Y como toda fiesta, sí. ¿Sí? ¿Qué hay en todas las fiestas? No, un video. Un video. Un video. Un video. Trajimos con Pablo, el mejor editor, no sabes lo que fue. Sí. Y vos lo vas a ver en la pantalla gigante. Dale. Y la gente en casa también va a poder ver este hermoso video. Un video muy emotivo que seguramente te vas a emocionar. Bueno, ¿sí? Dale, a ver. Adelante, señor director. Pon el play. Hermosa video. Pero todas mis fotos feas. No. Estaba divina. Hermosa. Estaba divina. Chicos. ¿Qué? Pará, no, las eligió. Para. Las eligió ella. No. Esta hija de... Las no. elegiste la torta, vos. La torta espectacular. Compartimos. Bárbara. Los invitados, no, todo lo que sea, pero Rosita, ¿por qué esa foto? ¿Qué? Eso es verdad. Es el cumpleaños. ¿Sabes que estuvimos como 3 meses trabajando para esta fiesta? ¿Vos te pensás? Pero tres meses estuvieron buscando las peores fotos. Porque realmente hay que estar 3 meses o un año para buscar. ¿Sabes lo que nos costó juntar a los enanos? ¿Pero por qué las peores fotos? ¿Por qué este vestido? Ese odio hacia mí. ¿Por
qué ese odio, Rosita? Yo no te odio, soy tu amiga. Vos sabés que los 40 son sensibles en una mujer y en un hombre también. Me faltan porque 15 esa foto, todavía. Rosita. Me faltan como 15 para llegar, no sé. Y la de Igor me tira el micrófono. ¿Por qué? Los mariachis, lo mejor de la tarde, lo mejor de la tarde, los mariachis. No, usted va a ser terrible. Pero parece un velorio de negro en un cumpleaños. A todo mal. Lo primero que encontré me puse. No. Rosita, un papelón, pero... Marce. A ver, zafame de esta situación, dale. Que la gente vea la buena voluntad de Rosita, los invitados y todos, pero realmente vos sabés lo que te queremos. Y en realidad, el verdadero video que te armó la producción y todos nosotros. Es este que quiero que veas. Ay, a verlo. Ahora sí. When you try your best but you don't succeed. Llegaste un 21 de noviembre de 1975 y fuiste nuestra primer gran alegría. Desde ese momento nos trajiste felicidad y amor a nuestras vidas. Stuck in reverse. A tus 2 añitos, viste cómo llegaba Sole, tu pequeña hermana. Y desde ese momento, recorrieron juntas los caminos de la vida. En este día tan especial, cumpliendo nada más y nada menos que 40 años. No se dicen los números en cámara, pero no importa porque estás hecha una pendeja divina, como siempre. Una diosa, que siempre te digo que sos una diosa. Feliz cumpleaños, te deseo todo lo mejor. Que se te cumplan todos los deseos, llegaste a los 40, estás impecable. Recordamos tus primeros días de la escuela primaria, tu primera comunión. Y aún no podemos creer cómo esa niña que jugaba y corría por toda la casa rápidamente se convirtió en una adolescente de conducta intachable. Que nos hizo los padres más orgullosos del mundo. Que en esta nueva etapa de años sea lo mejor para vos, tu felicidad sobre todo y el éxito que te mereces de todos estos años de lucha que has tenido y que realmente han florecido. Y el tiempo cumplió con su labor de seguir transcurriendo para que vos, Marce, llegaras a ser la mujer que sos. Espero que pases un día hermoso, llegaste a los 40, sabes que te quiero mucho y me encanta ser tu amiga. Y ahora que te tengo cerquita, somos vecinas, nos vamos a ver más seguido. Hola, tía Marce, feliz 40. Nada, te quería decir que te quiero mucho y nada, eso, que disfrutes. Te dijo todo lo que te pueden decir los que te quieren, los que te aprecian, los que te rodean desde hace mucho tiempo. Y yo como tu padre quizás te estoy debiendo decirte muchas cosas que quizás no pude por la vida, el trabajo y todo lo que vos conocés. Vinieron los primeros shows en los que le ponías toda la pasión al baile. Y no fue por arte de magia, sino por tu tenacidad y perseverancia que acompañados del talento que traías hicieron que comenzara tu carrera como conductora en la tele. Esa profesión que tanto amás y que tantas satisfacciones te trajo y aún te sigue dando. A seguir dándole para adelante. Te quiero mucho. Un beso grande. Te deseo lo mejor, que se puedan cumplir todos tus sueños, que no termines esta vida sin cumplir todos tus sueños y ser feliz, que es lo que yo sé que siempre luchamos para eso. Sabe que podés contar conmigo siempre, 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 porque voy a estar. Te quiero. Hoy llegás a los 40 y tal vez comienza otra nueva etapa para vos. Por eso queremos decirte que te deseamos el mejor cumpleaños del mundo. Y te queremos, Marce. Te quería mandar un beso muy, pero muy grande. Que cumplas todos tus deseos en este día. Un feliz cumple de corazón. En tus 40 no podía fallar en esta. Te amo mucho. Sos mi compañera, sos mi mujer. Te amo con toda mi alma. Te mando un beso muy grande. Que termines muy bien el día. Que se te cumplan todos los deseos. Lo mejor para vos. Un besito. Te mando un beso grandote y que tengas un feliz cumpleaños. Te adoro, hermana del alma, y te quiero mucho y te deseo lo mejor. Mucha, mucha felicidad, mucha suerte, Marcelita. Te lo has ganado.
y más que nada como el orgullo que siento que lo que sos como persona. Y eso me pone muy, pero muy feliz. Y en lo tuyo, bueno, sos una grande de verdad, hija, de corazón. Con todo el cariño del mundo, te quiero mucho. Un beso grande a tu padre. ¡Qué lindo! Gracias, de verdad, muchas gracias. De verdad, me hicieron emocionar. Bueno, siempre se me cae una lágrima. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Ay, mis viejos, todos! La verdadera familia. ¡Hola! Venga, la mami. El papi. Que han sido los... Los que hicieron la locución del video tan hermoso. Hola. Sí. Contaron la historia, ¿no? Tu historia. Es la primera vez que salen en cámara mis viejos, sí. A ver, acá en el piso, ¿no? La verdad que sí. Bueno, nada, acá estamos. Somos los baños. Así que... Bueno, y ahora sí, vamos a sobrar la torta, claro. Y vas a pedir tres deseos. Ahí está. De verdad, gracias a toda la producción. Ah, en serio, a todos los que hacemos pasión. Más allá, hace muchos años trabajamos juntos y en la cara mía debe ser un desastre. Pero bueno, de verdad, muchas gracias a todos los de producción, a toda la parte técnica, a todos los que hacen este programa. De verdad, me siento siempre muy acompañada, muy contenida. Los quiero un montón a todos, de verdad. De verdad, gracias por esta fiesta, que yo me divierto muchísimo. A todos ustedes también que se prestaron, de verdad, a todos ustedes, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Una gran compañera, dejamos después, Marce, las palabras para después. Así que, está hablando Marcelo. Pensá los deseos. Bueno, voy a pensar en los deseos, a ver. Vamos. Muy bien. Bueno, gracias, de verdad, gracias. Y por supuesto, como toda fiesta, ¿qué tiene que tener? Baile, ¿no? Carnaval carioca. Carnaval carioca. ¡Arriba! Mira cómo bailo, tingue, 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 tingue.